me llamo Sebastián Parra, soy de la Ciudad de México y les voy a presentar mi bocho. Es un modelo 91, en el audio trae en medio Drivy Drive, en el buffer trae L5, trae en las fuentes para los medios trae una Carbon Audio, para los medios, para las buffer trae una Sormagus, su epicentro Audio Control, también cuenta con una pantalla Pioneer, también trae rines 17, también cuenta con un rack top de dos pliegos, trae suspensión de aire completa, trae sus abatibles, trae una palanca SCAT corta, la caja está comodificada, trae primera y segunda corta, tercera y cuarta larga, en el motor está original, pero trae lo que es la bobina y el distribuidor de competencia, trae volante de Beetle. ¿Cuál es la modificación que más te gustó? Lo que más me gustó fue hacer el rack top. El rack top, se ve súper chulo, ¿eh? Ya que le da un poco más de vista y pues sí, se ve chulo. ¿En tema de audio le modificaste, te traes la batería por una de gel o algo así? Sí, claro, traigo una batería de gel para el audio. Muy bien, muy bien. ¿Qué calibre traes en cables? Trae calibre cero. Calibre cero, bien, bien, bien. ¿Y con qué fuente le estás moviendo ahorita todo tu audio? Una Sormagus. ¿Y qué capacidad trae tu Sormagus? Son un mago de 1800. 1800, va, vientos, vientos. Estamos viendo que tienes ahí modificaciones en tus aletas. Esos rines están con todo, ¿eh? Sí, son 17 de marca Display. Vientos. Bueno, en el tema de la suspensión de aire, trae suspensión completa. El compresor es marca VIAIR. ¿De bolsas todavía uno? Sí, trae bolsas atrás y adelante. Bueno, y como pueden ver, la temática es de Transformer. Y pues así va mi bocho y espero les guste. Y pues este bocho es para ustedes. Lo ven, amigos, la verdad es que trae un buen de detalles este bocho. Suena tremendamente duro. Fíjense un super taquito de ojo de este super bocho que está con todo, bandera. Con Locos por el Car Audio y Mario Semankey. Si quieren ver también nuestro contenido, síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, también en YouTube como Mario Semankey. Un fuerte abrazo, buenas vibras y nos vemos para la próxima, amigos.